este momento, inicia Personajes. 60 minutos de anécdotas, experiencias de vida, personajes, donde el protagonista puede ser usted. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Personajes. Un programa hecho para rescatar de pronto las grandes personalidades de nuestro país. Hoy vamos a tener un gran artista, una de las grandes voces del municipio de La Dorada, que se está destacando a nivel ya nacional, está sonando en grandes estaciones radiales y en diferentes medios de comunicación. Hijo de La Dorada, tengo entendido. Hoy hemos invitado a Álvaro Ebrard, al cual le damos la bienvenida a este programa Personajes. Álvaro, muy buenas tardes, bienvenido a su programa. Buenas tardes, Javier, y a todos los televidentes. Muchas gracias, muy agradecido por estar aquí el día de hoy en este programa. Y pues contento por lo que se ha venido haciendo, como lo dijiste. Bueno, vamos a que usted nos permita ingresar a su vida, a conocer un poco quién es Álvaro Ebrard, de a dónde viene, sus raíces, su familia. Álvaro Ebrard es casado, soltero, tiene hijos. Vamos a meternos un poco a su vida personal. Y gracias por permitirnos. Precisamente, ¿dónde nace Álvaro Ebrard? Yo nací aquí en La Dorada Caldas. En La Dorada Caldas, el 15 de julio de 1985, exactamente, pues. Soy nacido y criado, como dicen muchos, en La Dorada Caldas. ¿En qué parte de La Dorada se crió? Pues, como por esas separaciones entre mamá y papá, yo estuve en Barrio Las Margaritas, Las Delicias, tal vez un año en Las Ferias. Soy de La Dorada, conozco al derecho y al revés este excelente municipio. Toca el tema usted de sus padres, háblenos un poco de quiénes son ellos. Mi mamá, Luz Estela Vélez, mi papá, Álvaro Ebrard. Le digo yo a los amigos, le pusieron el mismo nombre que a mí, también Álvaro Ebrard. Pues desde muy pequeño, ellos, no sé, problemas, discusiones de pareja, ellos rompen esa relación y pues quedo yo con mi mamá y pues criado con mi mamá, a veces donde mi papá, a veces donde mi mamá, que mi abuela, a veces donde la abuela, yo me quedaba donde la abuela y así me la pasé aquí en La Dorada Caldas. Mi familia, por el apellido, toda es de la costa, Santa Marta, Cartagena. Mi abuelo dice que el apellido es francés, otros dicen que es descendencia hebrea. No sé ni a quién creerle porque pues eso lo saben, son ellos. ¿Hermanos? Sí, claro, mi mamá después tuvo una relación con el que hoy en día es mi padrastro, pues, José Ver Cárdenas, tuvieron una niña, Lady Gisette Cárdenas Vélez. Ella sufre o padece una enfermedad de, ¿cómo se llama? Bueno, es una niña especial. Por parte de mi papá tengo tres hermanos, Dayana, Harold y Brian Ebrard. Muy buenos nombres, artísticos todos, sí, ¿no? Sí, todos. Ebrard. Bueno, Ebrard. ¿Dónde estudió Álvaro Ebrard? Inicié estudios en la San Vicente de Paúl. De ahí me gradué en el 95. Paso a bachiller. En ese entonces, lo que hoy llamamos, o la llamada Institución Educativa Dorada, en ese entonces, el Iznaldo. Siempre andaba con lo de la música porque mi tío, un tío que ya falleció, él trabajaba en uno de los mejores tríos de La Dorada Caldas, que era el trío Tocal. Dice que le decían Tocal porque era Tolima y Caldas. No sé, nunca, yo no sabía de eso. No sé explicarles ese detalle, pero sí conocí los señores que trabajan. Hoy en día hay unos que todavía viven. Era un trío donde ellos viajaban mucho y trabajaban demasiado. Álvaro, toca el tema de la música. ¿La música desde pequeño estuvo presente en usted o fue algo que le fue naciendo a medida que fue creciendo? No siempre, como le digo, lo que impulsó esto de la música fue como el ver a mi tío que daba sus serenatas, que yo era muy niño, pues igual él ya vino y falleció el día que estaba conmigo también. Yo lo dejé un momento y él falleció, el momento que encontré ya estaba
bueno, eso es una historia aparte, diferente. Inicié con lo de la música porque cierto día mi padrastro, él tenía un taxi, aquí en La Dorada él manejó taxi, entonces veníamos así por la tercera entre 18 y 17, no se me olvida, ¿no? Yo tenía como 12 años ya, y iba delante de nosotros del taxi, iba un furgón lleno de instrumentos, guitarras, pianos, no sé qué. Entonces mi mamá dijo que si quería una guitarra, dijo, sí, mamá, compre una guitarra y usted aprende y me va enseñando. Entonces ella se fue y paramos allá al lado. ¿Cuánto vale? 45 mil pesos, tampoco se me olvida. 45 mil pesos valió una guitarra toda verde con el bordo negro. No sé ni dónde está. ¿Cuántos años tenía Álvaro cuando eso? Eso fue, tenía como 12 años, aproximadamente, ¿sí? Unos 12 años. Y entonces mi mamá empezó es que, a estudiar guitarra. Y mi tío, el que le digo que trabajaba en el trío, le dijo, mija, si quiere tocar guitarra, tiene que mocharle las uñas, porque no puede hacer las posiciones. Y ella dijo, no, eso así yo soy capaz. Yo soy capaz de hacerlo con las uñas largas, y pues eso es imposible, porque para usted hacer las posiciones acá, con la uña va a hacer que la otra cuerda distorsione, y no va a ser posible eso. Entonces ella eso no le gustó, y dejó la guitarra allá. Entonces yo me fui y la saqué la guitarra, y me fui, mami, llaman de mi tío, yo le digo que me enseñe. Entonces yo me fui, y le dije a él, y él me dijo, así todo serio, yo le enseño, pero si va a empezar a recochar y eso, es una fiebre, mejor que sea en su casa. Le dije, ah, tío, pero no hemos empezado ya a poner bravo. Entonces empezó, bueno, traiga un cuaderno y un lapicero. Y empecé yo con hacer las cuerdas en el cuaderno, do mayor, re mayor. Y empezaba yo, y cójame los dedos acá para poner que los dedos me alcanzaran. Entonces, así empecé, y empecé a estudiar guitarra, y como a los 5 meses ya estaba cantando una canción, así cositas con él, que él me enseñaba las cosas de trigo, que cuál de los dos amantes sufre las penas, y yo tocando, el que se va o el que se queda, y así. No, pero venga, que para eso tenemos la guitarra aquí. ¿Cómo le enseñaba a su tío? ¿Cuál fue la primera canción? No sé cuál será el tono original de la canción, lo que sí fue que me nació por... ¿Cuál de los dos amantes sufre las penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda llorando. Y el que se va suspirando. Esa fue la primera canción que le enseñó. La primera que me enseñó. En el colegio, en la escuela, ¿ya cantaba también, Álvaro? Me daba pena, porque los chinos se burlaban. O sea, no... No, no era como algo de admirar, como hoy en día que usted les muestra un proyecto nuevo a alguien y la gente dice, es un artista, es un arte, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces era, ¡ah! Se volaban ahí. Pero pues, yo igual yo seguía porque era lo que me gustaba, yo seguía con la guitarra, iba a los ensayos. Y en noveno hicimos una presentación, conocí un amigo que él también ya falleció, tuvo un accidente y falleció. Empezamos a tocar música de tranzas, de Juan Fernando Velasco, baladas. Entonces hacíamos, le dije yo quiero que cantemos en el colegio. Y él también me dijo, no, qué pena. Yo le dije, pero hermano, entonces ¿para qué aprendimos? Toca ir mostrando. Entonces nos fuimos, hicimos la presentación y cantamos una canción de tranza, ya no me acuerdo bien. Pero pues... nos aplaudieron mucho, ese fue el primer sueldo, como 2000 aplausos, pero pues muy feliz, yo muy contento porque era lo que yo quería hacer. Le metimos hasta unos bongos a una canción de tranza, un amigo tocó ahí unos bongos y dos guitarras, él hizo el punteo, yo cantaba y acompañaba y así empezamos a lo de la música. Ed, era de los niños que cogía el bolinillo y cantaba. ¿Creía un Vicente Fernández? No, porque yo tenía como muy poco apoyo en ese lado. O sea, hacían que como que me sintiera mal y me daba algo de pena. Entonces, siempre lo hacía, siempre que cantaba música de Los Diablitos o de El Binomio de Oro. Pero cuando mi mamá se iba y yo cuidaba a mi hermanita, entonces
ella me decía, voy a salir y vengo ahorita, y le listo. Entonces yo me quedé ahí, prendí el equipo y... Si me pides que camine, caminaré, y cante vallenato allá, y ángel. O sea, ¿su mamá no creía en su carrera? No, sí, ella sí creía, pero pues... tal vez no tenía la visión o la esperanza de que, ah, este pelado le gusta eso, vamos a apoyarlo, ¿no? Ella me veía y yo me decía, no hay pico ni bulla, vaya por la platanera. Había un patio con plátano allá, entonces yo me iba para allá y llevaba la silla y estudia abajo porque es que eso hasta que no se la aprenda. Entonces yo me iba a tocar esperanza. ¿Cómo es? Y hágale, pero no, yo era ahí y así empezaba, pero pues yo no le paraba bola, yo de, ah, si me mando pajo, pues pajo, me voy y allá me voy a estudiar. Álvaro, regáleme un momentico, vamos a ir a un break de comerciales, vamos a visitarnos a nuestros anunciantes y ya seguimos hablando con este gran personaje que nos cuente si estudió música, estudió canto, cómo es que ha sido de pronto esa juventud. Hablemos un poquito de la vida sentimental. Ya regresamos. Esto es Personajes. Ya regresamos. Después de estos mensajes de interés, con más de nuestro personaje. ¿Conoce el valor de la obra en el barrio Conejo? Lo poco adelantado que va la misma hasta el momento y por qué la comunidad se encuentra inconforme con este malecón. Además, ¿por qué el muro de contención que está a mi espalda se está cayendo y qué han hecho las entidades correspondientes para atender esta problemática? Esto y mucho más en Panorama Regional, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, por Megavisión, Dorada y Puerto Salgar, Canal 3. En Victoria y Samaná, Canal 10, Villavicencio Meta, Canal 7. Panorama Regional, periodismo independiente. Nuestras mascotas merecen bienestar y un excelente trato. Por eso deja en nuestras manos la salud de tu peludito. Ven a Animal House, Pet Shop y Consultorio Veterinario, atendido por el doctor Edmundo Ruiz Casalet. Pregunta por nuestros servicios de consulta veterinaria, odontología canina, alimentos y accesorios, cirugías y esterilizaciones. Teléfono 313-780-7993. Visítanos en la calle 11, número 508, en La Dorada Caldas. ¡Los esperamos! Respira tranquilo, el cielo de tu país lo cuidamos nosotros. Fuerza Aérea Colombiana, desde el cielo protegemos nuestra tierra. Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario en La Dorada. Trabajando por un futuro mejor del ser humano y desarrollando sus capacidades de liderazgo y desarrollo social. En el Instituto Nuevos Comienzos, contamos con nuevas instalaciones para una educación de calidad, obteniendo su título bachillerato en poco tiempo. Instituto Nuevos Comienzos, matricúlate. Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario. Si quieres comer rico y delicioso en La Dorada, debes de visitar Mecatos. Comidas rápidas y a la carta. Pollo broster y los fines de semana, almuerzos ejecutivos. Mecatos, en la carrera cuarta número 902 del barrio Conejo. Y Mecatos en el Parque Santander, en la calle 13 entre carreras cuarta y quinta. Contamos con servicio a domicilio dentro de la ciudad. Teléfonos 857-1037, celular 313-776-9890. Ven a Mecatos y dale gusto a tu paladar. Nos
Nos encontramos en el barrio Las Ferias, más exactamente en la Escuela Juan Pablo II, una de las grandes obras inconclusas del municipio de La Dorada. Estaremos ahondando en temas como estos y mucho más en Panorama Regional, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, por Megavisión, Dorada y Puerto Salgar, Canal 3. En Victoria y Samaná, Canal 10, Villavicencio Meta, Canal 7. Panorama Regional, periodismo independiente. Soy Geraldine Páez Montoya, la digna representante de Azopama al Reinado Municipal. Los invito este 6 de noviembre al primer festival de la mascota y su familia que se realizará en las bodegas del ferrocarril. Contaremos con la presencia de grandes animalistas de carácter nacional y charlas dictadas por profesionales de la salud enfocadas hacia el cuidado de nuestras mascotas. Se realizarán actividades como Carnicross, que saldrá desde el Malecón del Conejo hasta las bodegas del ferrocarril. Además, tendremos circuitos, stand de fotografías y muchas actividades más. También tendremos festival gastronómico para las familias y sus mascotas. Recuerden la invitación para este 6 de noviembre, Día de la Mascota y su Familia. No olviden acompañarnos, es sumamente importante para nuestra comunidad perruna y gatuna de la ciudad de La Dorada. Continuamos conociendo de la historia de este personaje. Eres aventurera, te pasas la vida jugando, robándote mil corazones y a todos fingiéndole amor. Eres aventurera, insaciable y feliz, y resulta que te están pasando los años y sola te vas a quedar. Ahí teníamos, después de este break de comerciales, pudieron ver usted un aparte de lo que es este gran tema aventurera de este gran artista Álvaro Ebrard, que hoy nos acompaña. Vamos a ir mostrando parte de lo que es, son los trabajos discográficos que tiene hasta ahora este muchacho, este gran personaje del municipio de La Dorada, mostrándole al mundo. Ahí teníamos Aventurera. Un pedacito acá, aquí con la guitarra de Aventurera, ¿cómo es? Para que sepan que es usted. Sí, sí, sí. Y después les cuento por qué la hice. Y eres aventurera, te pasas la vida jugando, robándote mil corazones y a todos fingiéndole amor. Ese es Álvaro Ebrard. Álvaro, ¿estudió música, estudió canto o todo es empírico? No, yo soy más empírico que... No se pudo pues porque, pues dirán, hoy en día las alcaldías o esto ayudan con sí, que para que usted estudie música o lo que quiera, le dan becas. Entonces no, eso valía muchísimo dinero, estudiar música era muy difícil. Inicialmente, como yo era tan amante, en la casa mía era el patio tan grande, yo mantenía con los perritos, los gatos, entonces yo, a mí me gustó fue mucho, las vacas, yo ordeñaba las vacas, ya ni sé cómo es eso. ¿Lo ordeñaba cantando? No. ¿No? Y la vaca, toma. No. Pero me gustaba mucho la veterinaria. Pero la veterinaria y la música y lo que quisiera para mi mamá era imposible porque la plata de dónde. Entonces, pues, como aprendí solo, o sea, con la ayuda de mi tío, pero me tocaba estudiar solo la guitarra, pues, de ahí empecé a... Me llaman de una chirimía. Me dicen, ¿usted puede tocar algo de ritmo? Un guasado, una guacharaca. Y yo le dije, pues yo no sé cómo es, pero hagámosle.
Entonces fui con la guacharaca y baila, baila, y sacándole ritmo a toda esa vaina y bailaban las danzas y todo, y eso fue muy bacano. Entonces empecé a viajar con ellos y ya yo hacía los bajos y tun, 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 y tocando bien bacano. Entonces de ahí inicié con... Bueno, ¿me estoy adelantando? No, no, siga. Entonces paso de la chirimía y cierta ocasión con un toque con la chirimía, terminamos la presentación en un colegio, y me acuerdo tanto que era el colegio El Carmen en La Brada, Caldas, acá en La Brada. Y cuando arranca un mariachi, para, papá, y arranca el mariachi, yo, uy, qué bacano. La fanfarria del mariachi. Claro, el son de la negra. Entonces, cuando ellos terminan, todos bien bonitos ahí, entonces yo le dije a un músico, venga, yo quiero que ustedes me colaboren con, que me colaboren a... con clases de guitarra o algo, que es que pues mi tío ya se había muerto, no conté ese pedazo, ya mi tío murió y yo quedé solo. Entonces, ¿hasta qué año lo acompaña a su tío? ¿Lo alcanzó a ver ya en algún escenario? No, jamás, mi tío me ayudó y me enseñó y se acaba esto de la música para mí, porque él era el que me enseñaba. Entonces ya después me tocó dejar quieto eso, me tocó dejar quieta la música. Bueno, ¿y qué le dice a los mariachis? Les digo, yo quiero que me ayuden con unas clases de guitarra, porque pues yo sé algo, pero no, la verdad no sé, para eso ustedes me colaboran. Entonces ellos me dicen, no, papi, conmigo no es, el que toca guitarra es el de allá. Venga, hermano, para decir usted, no, el que toca es el de allá, es el cantante. Ah, mijo, con el de allá. Allá fui para donde otro, un señor llamado Iván, vihuelista en Bogotá, me dijo, vaya tal día a la casa y miramos qué saben. ¿Qué es vihuelista? Vihuelista, sí señor, muy buena la pregunta. Es el instrumento para los mariachis, para las rancheras. Es como una guitarra, pero más pequeño, con ese toca solo armonía, es una vihuela. Entonces el que toca vihuela, pues es un vihuelista. Como el que toca guitarra es un guitarrista. Es un guitarrista, como el guitarrón es un guitarronero. Entonces yo hablé con el vihuelista y él me dice que sí, que vaya. Y empecé a asistir a las clases con él. Como a los 8 días, él vio que estaba, que iba muy bien. Entonces me dice, tengo una serenata esta noche, ¿me quiere acompañar? Y yo, ay, no, ahí me amigo. Ahí me amigo por allá. No, tranquilo, usted está tocando bien la guitarra. ¿Ya cuántos años tenía Álvaro? Ya tenía yo como 15, como 15 años. Entonces me dice, no, vamos a tocar canciones suaves, Mujeres Divinas, Te Amaré Toda la Vida, Javier Solís, Vicente, bueno. Álvaro, pero hasta el momento iba como músico. Como músico. Magnolia, no, la voz todavía era... No, como músico. El que cantaba era él. Iván, el que me estaba enseñando, era el que cantaba. Entonces me fui yo como guitarrista y él tocaba y cantaba. Entonces yo mientras él cantaba, pues yo lo miraba él cantando. Hablando de mujeres y traición. Y yo ahí, y yo acompañando. Entonces me empezó a decir, cántese una, cántese cualquiera. Yo no, pues es que yo mando. ¿La yo, primera noche? No. Ah, no, ese, ¿cómo le fue la primera esa noche? Esa noche hicimos tres serenatas y me pagaron como que 70 mil pesos. Y yo, uy, esto es el negocio. Este es el negocio, porque yo dije 70 mil pesos. Y uno, y mi mamá pagaba dándome 500 semanales, 500 pesos semanales, entonces uno, esto es mucha plata. Y empecé a trabajar con esta cuestión del mariachi. Entonces ya en ensayos me decía, cántese una. Y yo cantaba por ahí esta. Cuántas ilusiones que me hice contigo, loco enamorado, mil cosas soñé. Eso es de Luis Alberto Posada. Me salió maestra. Y por ahí la eché un día y eché otra de... Yo no sé ni dónde dormir esta noche, pero a donde sea soñaré contigo. Y así empecé como ahí soltándola. Ya me dan el micrófono, ya empecé yo con el mariachi. Ya hice mi traje de mariachi, sombrero. Y pues yo feliz ahí con los mariachis y así. Nos llamaban para todos lados.
que todo lo de esta región, que Honda, Puerto Boyacá, por todos lados, trabajando con el mariachi. Vamos a darle champú al mariachi. ¿Qué mariachi era? Era, sí, se lo vamos a dar porque pues es la cuna, ¿sí o no? Ahí fue donde yo nací, el mariachi Tijuana. Mariachi Tijuana, es el de la señora Luz Marina Zuluaga. Actualmente Luz Marina Zuluaga y Richard Gómez. En ese entonces pues no estaba él, pero Luz Marina fue, era la con la que inicié, con Marina, Byron Gómez, Iván, el uno que le decían el Dálmatan, que ya también falleció, era un trompetista, y pues era el grupo de nosotros, pero eso era una bacanería. Nosotros viajábamos, teníamos una buseta, o ellos tenían una buseta que le decían la de los magníficos, porque era de cuenta la de los magníficos, se bajaban y llegaron los magníficos, y era el mariachi. Álvaro, mujeriego, bebedor, parrandero, me imagino como todo cantante, como todo músico. Inicié en el mariachi y pues yo le he llamado a eso que la admiración de las mujeres y de la gente hacia uno lo hace sentir a uno como un chayán. Entonces uno de las da el infiel, el protagonista, salía del mariachi muy juicioso para la avenida a tirar karaoke, a cierto, tomar con los amigos. A gastarse los 70 mil que se había ganado. Pero ya fue como después, que empecé a tomar como así. Pero pues me di cuenta de que la vida no lo era del licor. Entonces yo, mientras trabajaba con el mariachi, hacía mis composiciones, yo escribía mi música. Y así empecé también a alejarme de tanto, como de, no es tanta rumba, ¿no? Digámoslo así, más bien, poca rumba y más centrado en lo que estoy haciendo. ¿Mujeriego? Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito. ¿Todavía o ya siento cabeza? No, ya no sirvo para eso. Ya con lo que tengo, ya tengo pues mi esposa, mi hogar, mis hijos. Mis hijos ahora me toca también dármelas de lo que llaman, o sea, muestro mi trabajo, mi proyecto musical, pero también estoy de manager con ellos, porque ellos ya están haciendo... No, déjame adelante, porque ya venimos, vamos a ir a un breve comerciales a escuchar. ¿Qué otro temita podemos mostrar? Es el amor, suyo. Es una bonita canción, Es amor. Vamos a un breve comerciales. Escuchamos, vemos un pedacito del video de Es Amor y venimos con Álvaro Brad. Esto es personaje, para que nos hable de la familia, de la esposa, los hijos y ya de la música de él. Ya regresamos. Ya regresamos, después de estos mensajes de interés, con más de nuestro personaje. ¿Sabe usted qué consecuencias trae para los habitantes del municipio de La Dorada, donde la administración municipal determine privatizar la empresa de servicios públicos e igual ocurra con el servicio de alumbrado público que vinculen a un socio estratégico? Estas y otras informaciones las conocerá en Panorama Regional, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, por Megavisión, Dorada y Puerto Salgar, Canal 3. En Victoria y Samaná, Canal 10, Villavicencio Meta, Canal 7. Panorama Regional, periodismo independiente. Insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Si quieres comer rico y delicioso en La Dorada, debes de visitar Mecatos. Comidas rápidas y a la carta. Pollo broster y los fines de semana, almuerzos ejecutivos. Mecatos,
en la carrera cuarta número 902 del barrio Conejo y Mecatos en el Parque Santander, en la calle 13 entre carreras cuarta y quinta. Contamos con servicio a domicilio dentro de la ciudad. Teléfonos 857-1037, celular 313-776-9890. Ven a Mecatos y dale gusto a tu paladar. Nuestras mascotas merecen bienestar y un excelente trato. Por eso deja en nuestras manos la salud de tu peludito. Ven a Animal House, Pet Shop y Consultorio Veterinario, atendido por el doctor Edmundo Ruiz Casalet. Pregunta por nuestros servicios de consulta veterinaria, odontología canina, alimentos y accesorios, cirugías y esterilizaciones. Teléfono 313-780-7993. Visítanos en la calle 11, número 508, en La Dorada Caldas. ¡Los esperamos! Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario en La Dorada. Trabajando por un futuro mejor del ser humano y desarrollando sus capacidades de liderazgo y desarrollo social. En el Instituto Nuevos Comienzos, contamos con nuevas instalaciones para una educación de calidad, obteniendo su título bachillerato en poco tiempo. Instituto Nuevos Comienzos, matricúlate. Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario. ¿50.000? ¿Quién me ofrece más? Es económico, fácil de trasladar y muy resistente. Aumentará sus ingresos y la prosperidad de su negocio. Aquí el caballero me ofrece 60.000. ¿Quién ofrece más? ¿Alguien da más? Les aseguro que no les causará ningún inconveniente. Además, no necesita seguro. ¿Nadie ofrece más? Entonces queda vendida. La fuerza del trabajo. Al caballero por 60.000. Campaña por la erradicación del trabajo infantil. Soy Geraldine Páez Montoya, la DINA representante de Asopama al Reinado Municipal. Los invito este 6 de noviembre al primer festival de la mascota y su familia que se realizará en las bodegas del ferrocarril. Contaremos con la presencia de grandes animalistas de carácter nacional y charlas dictadas por profesionales de la salud enfocadas hacia el cuidado de nuestras mascotas. Se realizarán actividades como Carnicross, que saldrá desde el Malecón del Conejo hasta las bodegas del ferrocarril. Además, tendremos circuitos, stand de fotografías y muchas actividades más. También tendremos festival gastronómico para las familias y sus mascotas. Recuerden la invitación para este 6 de noviembre, Día de la Mascota y su Familia. No olviden acompañarnos, es sumamente importante para nuestra comunidad perruna y gatuna de la ciudad de La Dorada. El baile del perrito. Continuamos conociendo de la historia de este personaje. Eres mi dulce amada, mi alegría, mi cuento de hadas, mi fantasía, la paz que necesito para vivir. Ahí teníamos Es Amor, de Álvaro Ebrard, como dice, aquí acompañado de su guitarra un pedacito. Es Amor, dice así. No voy a negar que estoy loco por ti, que me muero por verte, no lo voy a negar. El corito, pues, como lo escucharon. Tú eres mi dulce amada, mi alegría, mi cuento de hadas, mi fantasía, la paz que necesito para vivir. Ahora sí, esa canción tan bonita, ¿a quién se la hizo? La hicimos en Armenia, en Armenia la hicimos, pero no es composición mía, es de un amigo. Yo la grabé, me dijo que le grabara esta canción y pues hicimos ese tema, es muy bonito. Canciones suyas... Sí, claro. ¿Cuáles? Aventurera. En el CD sale Aventurera, Tenemos que terminar, Mi único amor, Jure a Dios, una canción que le hice a mi esposa, muy bonita para que la dediquen a todos los, las novias, los novios, a esposos, amantes, es muy bonita. Álvaro, háblenos precisamente de eso, de su esposa. ¿A qué hora llega usted y dice, yo necesito un polo a tierra que me controle? Y tener de pronto esa persona que diga quieto, que aquí estoy yo. Cuando me gradué del colegio, en esa fiesta que hicimos con los compañeros, conocí la hermana de un compañero. Y pues, me gustó. Y empecé, amor a primera vista. Me gustó y empecé a molestarla, a llamarla. Y estamos de novios. Y pues ya, mire, ya llevamos como 13 años.
O sea, ella lo ha acompañado en la etapa de los mariachis y todo este cuento. Ella conoce todo lo que yo hago en la música, en la mariachada, es la que cuadra los uniformes, es la que me acompaña, toma las fotos, está conmigo y pues ahí vamos, gracias a mi Dios. Habla de sus hijos, ¿cuántos? 2 niños con los que hice con ella y pues son la vida mía. Yo pensé que me iba a decir 2 con ella y 1 por ahí. Sí, sí hay un problema. Cuéntenos eso. Eso, bueno, lo que pasa es que pues no quería llegar a detalles. Pero sí, fue algo que me las di de Chayanne, por eso decía, yo me las di de Chayanne, no me las da de que ay, que papacito, que como canta, que esto. Y entonces hubo una relación por fuera de mi esposa, donde nace una niña, se llama Valerie Ebrard. Y pues ella hace parte de mi vida, pero pues con ella no convivo. Ella vive con la mamá y simplemente muy pocas veces nos vemos, pero pues obviamente es mi hija. Y mis niños, sí, pues toda la vida conmigo. El mayor tiene 10 años, el que le sigue tiene 7 años. Hablando precisamente de sus hijos, de estos 2 niños varones, ¿los está encaminando usted hacia, o ellos han querido encaminar hacia la vida artística que tiene ya el papá? Sí, sí, señor. Yo creo que ellos mismos han tomado la decisión de hacer lo que es la música. Yo nunca les digo hagan esto, hagan lo otro. Simplemente ellos llegan de una vez para el computador, pantalla, micrófono, televisor, sí, la pantalla, ponen canciones, cantan de todo, eso sí. Se cantan un vallenato, se cantan una balada pop, se cantan un reggaetón, se cantan una ranchera. Mantienen ensayando, acaban de venir de presentación, se presentaron a 17 años y yo los, o sea, como voy para presentación me dicen, ¿podemos traer otro artista? ¿Pueden traer los niños? Y yo, claro, ellos son Dúo Dorado, así aparecen en las redes sociales, Dúo Dorado, y pues ellos lo hacen porque les gusta. ¿A ellos no los manda usted para la platanera? Ay, no, suscito que hagan bulla, que hagan bulla, yo les digo. Al principio mi esposa Andrea, venga. Mucha bulla, le dije, pero entonces ¿cómo imagino para cantar con la boca cerrada? Lo que grite. Bueno, Álvaro, hablemos un poco ya de su parte profesional. ¿Cuándo se despega el mariachi y dice, llegó la hora mía de arrancar solo? Eso fue por una ayuda que me hicieron, ¿podemos nombrar el pueblo? Sí, claro. Una ayuda que me hicieron en San Luis, Antioquia. Mi esposa, la familia de mi esposa es de San Luis, Antioquia. Allí yo llevo la canción. Les gusta y como a los 15 días me dicen que si puedo hacer una presentación allá. ¿Cuál fue esa canción? Me tocó perder, ya la podemos escuchar ahora pues. Empezamos a hacer sondeo en la canción y me llaman, me dicen aquí tenemos una tarima, un evento en tal lado, ¿será que podemos contar con usted? Y yo sí, claro, con mucho gusto. Entonces, para ese fin de semana, fue el mes de la mujer, pero se celebraba en ese fin de semana. Entonces pues yo como un miércoles les digo al mariachi, no puedo estar ese fin de semana, me voy a hacer promoción, me llamaron de tal lado. Entonces hubo como un sí, como que pero este man, qué tal. Entonces yo no puedo hacer nada, yo tengo una visión, yo tengo mi música, quiero salir adelante con este proyecto porque yo, ahí mi Dios me mandó esto desde muy pelado y yo quiero salir adelante con esto. Entonces les dije, consigan un vihuelista y alguien que haga las voces porque yo me tengo que ir. Para el próximo, voy, canto, me fue muy bien. En YouTube hay videos de la presentación en San Luis, Antioquia. Videos con celular porque eso fue de afán. Pero pues está en YouTube. Llego yo y para el próximo fin de semana ya el mariachi tenía vihuelista y cantante. O sea, lo sacaron por un volado. Entonces pues yo, ahí sí como dice usted, o sea, primero mi música. Entonces yo hice, empecé, o sea, dije yo, si promocioné en tal lado, pues lo voy a hacer por otro lado. Y me fui solito. Y ya pues cuando me llamaba el mariachi, ya no podía, ya estaba ocupado. Ya
empecé a ser parte también de una orquesta de salsa, como cantante de música salsera, pues, y ya no había tiempo para el mariachi, ya no me podía estar en el mariachi, pero pues, cuando había podido, cuando me quedaba un espacio y ellos me llamaban, yo iba con mucho gusto, pero ya era más que todo mi música, primero Álvaro Ebrard, con sentimiento. Álvaro, o sea, se cerró la puerta al mariachi, pero se le abrieron muchas. Sí, exacto, eso fue, fueron contratos tras contratos, las alcaldías de los municipios aledaños empezaron a llamar, Puerto Triunfo, Doral, bueno, en fin, todo lado, que si podía las fiestas de tal lado, fiestas en tal lado, fiestas allí, entonces yo sí, claro. ¿Con quién ha compartido tarima a nivel así como pesado? Yo fui en el 2013, me parece, no recuerdo la fecha, creo que fue la primera vez que le abría a Jay Álvarez y a Los Gigantes en el Coliseo Ventura Castillo. De ahí compartí con Luis Miguel Fuentes, un vallenatero. No, ya después, ya usted cuando llega a una tarima, ya hay muchos, ya son artistas tras artistas y ya entonces usted... Ah, con Johnny Rivera hace poquito, con Francisco Gómez en Puerto Boyacá. Y ha sido muy, muy bacano, digámoslo así, porque pues yo entro y le digo, por ejemplo, a Johnny Rivera, y le digo, yo le voy a abrir el escenario a usted, me dijo, vaya, mijo, y yo desde acá lo escucho. Entonces yo me fui para la tarima y obviamente pues intentar hacerlo lo mejor, más allá de lo que uno pueda. Y yo desde la tarima, y con mucho cariño para Johnny Rivera, que sé que me está escuchando. Y entonces el terminé y me fui para donde él. Maestro, ¿qué más? Dijo, excelente muchacho, lo felicito, qué talento, bacano. Entonces me dijo, le voy a hacer un video, hicimos un video y ahí también está en YouTube, donde él dice, hola, ¿qué tal? Soy Johnny Rivera, este es un saludo para... Yo creo que de pronto lo podemos ver, ¿no? Sí, claro. Dice que el apoyemos a Álvaro Ebrard. Y precisamente, vamos a ir a ver este video y nos vamos a comerciales y llegamos para la parte final. Ya regresamos. Esto es Personajes, hoy con una de las grandes voces del centro de Colombia, como es Álvaro Ebrard. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Rivera, me encuentro aquí con mi parcerito Álvaro Ebrard. Él estuvo abriendo hoy este concierto y tuve la oportunidad de conocer su talento, y de verdad, mi hermano, lo felicito, excelente. Apoyemos a Álvaro, de verdad, un muchacho que lo merece, humilde y con mucho talento. De Johnny Rivera. Ya regresamos, después de estos mensajes de interés, con más de nuestro personaje. Han transcurrido más de 20 meses cuando se hizo el anuncio de la aprobación de 2 mil millones de pesos para la remodelación del Estadio Municipal Los Alpes. ¿Qué ha pasado con el inicio? ¿Qué ha pasado con la inversión? Todo esto y mucho más se lo tenemos aquí en Panorama Regional, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, por Megavisión, Dorada y Puerto Salgar, Canal 3, en Victoria y Samaná, Canal 10, Villavicencio Meta, Canal 7. Panorama Regional, periodismo independiente. Soy Geraldine Páez Montoya, la DINA representante de Asopama al Reinado Municipal. Los invito este 6 de noviembre al primer festival de la mascota y su familia que se realizará en las bodegas del ferrocarril. Contaremos con la presencia de grandes animalistas de carácter nacional y charlas dictadas por profesionales de la salud enfocadas hacia el cuidado de nuestras mascotas. Se realizarán actividades como Carnicross, que saldrá desde el Malecón del Conejo hasta las bodegas del ferrocarril. Además, tendremos circuitos, stand de fotografías y muchas actividades más. También tendremos festival gastronómico para las familias y sus mascotas. Recuerden la invitación para este 6 de noviembre, Día de la Mascota y su Familia. No olviden acompañarnos, es sumamente importante para nuestra comunidad perruna y gatuna de la ciudad de La Dorada. Thank you.
Policía Nacional. Un compromiso de corazón. Si quieres comer rico y delicioso en La Dorada, debes de visitar Mecatos. Comidas rápidas y a la carta. Pollo broster y los fines de semana, almuerzos ejecutivos. Mecatos, en la carrera cuarta número 902 del barrio Conejo. Y Mecatos en el Parque Santander, en la calle 13 entre carreras cuarta y quinta. Contamos con servicio a domicilio dentro de la ciudad. Teléfonos 857-1037, celular 313-776-9890. Ven a Mecatos y dale gusto a tu paladar. Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario en La Dorada. Trabajando por un futuro mejor del ser humano y desarrollando sus capacidades de liderazgo y desarrollo social. En el Instituto Nuevos Comienzos, contamos con nuevas instalaciones para una educación de calidad, obteniendo su título bachillerato en poco tiempo. Instituto Nuevos Comienzos, matricúlate. Corporación para el Desarrollo Integral Humanitario. Si en tu casa existen objetos olvidados en la intemperie y sirven como acumuladores de agua, identifícalos y elimínalos. Tu familia está expuesta al mosquito transmisor de enfermedades como dengue y chikungunya. Al eliminar todos los criaderos, podremos evitar enfermarnos. Recuerda, no bajemos la guardia. Lava, tapa, voltea y tira es en defensa propia. Sin criaderos, no hay larvas. Sin larvas, no hay mosquitos. Sin mosquitos, no hay dengue ni chikungunya. Nuestras mascotas merecen bienestar y un excelente trato. Por eso deja en nuestras manos la salud de tu peludito. Ven a Animal House, Pet Shop y Consultorio Veterinario, atendido por el Dr. Edmundo Ruiz Casalet. Pregunta por nuestros servicios de consulta veterinaria, odontología canina, alimentos y accesorios, cirugías y esterilizaciones. Teléfono 313-780-7993. Visítanos en la calle 11, número 508, en La Dorada Caldas. ¡Los esperamos! Continuamos conociendo de la historia de este personaje. Bueno, con esta musiquita que tenemos ahí de cuerda de fondo, me estaban llamando ahorita y me estaban diciendo, bueno, ¿qué pasó con el saludo para la gente de Victoria, de Samaná, de los Llanos Orientales, de Puerto Salgar y La Dorada? En todos estos municipios nos están viendo a esta hora de la tarde. Saludo cordialísimo para todos ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando siempre. Álvaro, la canción que lo haya marcado, que haya dicho, este es el batacazo que la saqué del estadio. Esa canción se llama Me Tocó Perder. Fue, o sea, es la que les estaba contando lo de San Luis. La llevé a la emisora, la llevé allí a otro y me decían, suena muy bueno. ¿Es suya? Es una canción, no, composición. La letra es de Frei Morales. ¿Por qué la puse como, digámoslo, como objetivo para las emisoras, digámoslo así? Porque él dijo, yo pago el arreglo, pago todo, grábemela por favor y yo quiero que usted la grabe, que sea usted. Hay un man en Medellín, me dijo así, que me la quiere grabar, pero grábela. De una nos metimos al estudio y empezamos a hacer el... Pero yo no quiero que me cante esa ahorita, porque esa la vamos a terminar el programa con ella. Quiero que me cante un pedacito de la que usted me dice que le hizo a su esposo. Ah, Juré a Dios, sí señor. Esa canción se llama Juré a Dios. Es un bolero ranchero, ahí sí... como al estilo Vicente Fernández. Pero hágale, aproveche las cámaras y borre malas y dedíquesela. Sí. Ya me hizo ver. Esa canción es para ti, Luz Andrea Toro. Juré a Dios. Cuando te vi, tuve miedo de mirarte. Cuando te vi, tuve miedo de quererte. Ahora que te quiero solamente tengo miedo de perderte. Tardé una hora para conocerte, tardé un minuto solo para amarte. Quiero tenerte a mi lado siempre y que siempre nos amemos hasta llegar a la muerte. Como dice acá, porque tú eras mi anhelo, eras mi vida,
porque tú eras mi gran ilusión. Ahora que te tengo, vida mía, yo he de darte mi corazón. Muy bonita, déjeme decirle que está muy bonita. ¿Y Conejo borró balas? Bastante. Bueno, Álvaro, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle inmensamente que nos haya acompañado. Qué bueno que La Dorada cuente con un artista como usted, que aparte de haberse dedicado de pronto a la música popular, usted es polifacético porque usted canta de todo. Sí, señor. Como lo decía, pues, en el momento pues hago presentaciones con la orquesta de salsa. Y qué día estuve, me dijeron, Álvaro, yo sé que usted canta rancheras, que canta esto, pero necesitamos una hora de balada. Y yo le dije, ah, sí, claro, yo la hago. Y fui y canté una hora de balada, balada como a Marco Antonio Solís, cositas así bonitas. Aproveche, ¿dónde lo pueden contratar? Muchas gracias primero por este espacio. Ya saben, Álvaro Ebrard, en todas las redes sociales, Álvaro Ebrard. Tengo una página en Facebook que aparece como ORG Musical Álvaro Ebrard, la llamo así porque quiero hacer más de un nombre, como hacer una organización en la música. Mi WhatsApp 314-625-0446, y pues, como les digo, YouTube, Facebook, Twitter, todo Álvaro Ebrard, así soy yo. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a este programa tan espectacular y a todos los televidentes. Yo les pague siempre por ese apoyo, porque sin ustedes esta organización no saldría adelante. Para todos ustedes, mil y mil gracias. Los vamos a dejar con un excelente tema de Álvaro Ebrard que se llama Me Tocó Perder. Es el que está sonando en todas las emisoras, Me Tocó Perder. Está sonando en todas las emisoras, en todos los canales de música popular, ahí está sonando. Precisamente en Rancherato, ahí lo está pegadito también, ahí lo pueden ver. Vamos a dejarlos con el video de este tema y agradecerles inmensamente que nos acompañan siempre. Y recuerden, no se despeguen, porque el próximo personaje puede ser usted. Ya no me importa, es muy claro que tu amor ya se acabó, y me embargan la pena y la tristeza. Mejor vete, que el amor siempre es de dos. Yo sí te quiero y no me da pena decirlo, que tú has sido mi más bella ilusión. Vete ahora mismo. Yo le entregaba mi amor sin condición. Yo que siempre disfruté de su cariño, y en esta historia yo fui el perdedor. Si tú piensas que voy a llorar por ti, te equivocas, no lo haré aunque me muera de dolor. Sufriré por ti, es muy claro, sí. Aunque dicen que de amor nadie se
ya destrocé mi corazón.